Bueno, nos encontramos acá con Albert Ramos Vinolas, semifinalista nuevamente del Ecuador Open 250. Albert, tus sensaciones del partido. Fue un partido complicado, pero lo pudiste sacar adelante. Sí, un partido muy complicado, muy duro. Como he dicho antes, creo que Roberto está a un nivel ascendiente importante, que es un jugador muy duro, con un físico muy bueno. La verdad que ha jugado en algunos momentos mejor que yo, pero quizás el estar todo el rato concentrado y perdonándome los errores me ha permitido pues tener la oportunidad de ganar. Estás en el 30 en el ranking en este momento, hiciste cuartos en Roland Garros el año pasado, ganaste en Chengdu, te hiciste semis acá también. ¿Te sientes bien jugando en arcilla? ¿Es tu superficie preferida como normalmente es en los españoles? Sí, es mi superficie preferida. Siempre lo que ha pasado está, ¿no? El año pasado fue un gran año para mí. La verdad que hacer cuartos de final en un Grand Slam es algo muy bueno, pero ahora estoy ya centrado en esta temporada, intentar dar lo mejor e intentar jugar lo mejor posible e intentar ganar cuando los partidos no son los más brillantes. Si te pudieras describir o si pudieras describir tus armas al momento de jugar al tenis, ¿cuáles serían esas? Intento un jugador estable, con mejor derecha, intento ser un jugador duro que está todo el partido luchando y intentar complicar lo máximo el partido de mi rival.